están? Un fuerte aplauso a José Miguel Gordillo en la batería. Christopher García en el contrabajo. Bueno, estoy muy contento de presentarles mi proyecto personal. Yo soy Uriel Cisneros, mejor conocido como Uri Cisneros, en el Bajo Mundo. Estoy dando aquí el workshop de piano jazz comercial. Estoy muy contento de traerles mi proyecto personal, que he trabajado, bueno, uno de mis proyectos personales que he trabajado por mucho tiempo. Estoy muy contento de estar tocando mi música y presentar esta masterclass que tenemos para todos ustedes. Masterclass, en clases anteriores que hemos dado en otras escuelas, siento que yo hablo mucho y los alumnos poco, se quedan como que abiertos. Entonces, ahora quiero que sea al revés. Antes de yo hablar, de dar mi discurso, quisiera saber si tienen antes alguna pregunta, lo que sea, lo que hayan escuchado hacia mí o hacia cualquiera de mis compañeros. ¿Se conocieron tocando o se conocieron en la escuela o en el cotorreo? ¿O fue? ¿Se conocieron? En todas las tres. No, yo a Mike sí lo conocí en el hueso, tocando. Christopher es compañero mío de generación de la Escuela Superior de Música. Y ellos se conocieron en este proyecto. ¿Otra pregunta? Venga, venga. ¿Qué estudiaste específicamente piano? ¿Qué estudiaste después de qué? Ah, ¿te refieres a qué carrera? Es la licenciatura en jazz. Sí, pero antes de eso, yo siento que es un requisito indispensable antes de entrar a terreno jazzístico en estudiar música clásica, sobre todo en el piano, ¿no? Pero por ejemplo tenemos a Mike, que estudió música clásica también, o sea, le dan a los timbales y a todo eso, ¿no? Entonces yo siento que es un requisito indispensable antes de entrar a terreno jazzístico. El jazz es la continuación de la música clásica directamente. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, licenciatura en jazz, los tres. ¿Otra inquietudes? Bueno, ahorita vamos a salir, pero algo más antes. Antes, alguien que quiera preguntar. ¿Ya has grabado algunos discos? Sí. Ah, sí, pero de tu proyecto solista. Sí, de hecho, lo que acabamos de tocar fueron dos temas de mi primer disco, que se llama Liberación. El primer tema es uno que se llama Malos Entendidos, y el segundo fue el que le da nombre al disco, Liberación. Ambos composiciones mías. Ese disco tiene puras composiciones mías, comercial también. Y es meterse con puras, etc., ¿no? Y la otra, yo pienso que es como la explicación más sencilla que le puedes dar a incluso a una persona que no estudia música. Cuando vas a un concierto, puede ser de lo que sea, puede ser de rock, puede ser de jazz, de lo que sea,
Pero cuando tú escuchas un grupo que realmente te transmite algo, o sea, que te hace moverte, para mí eso es groove. O sea, independientemente del estilo que sea, puede ser rock, puede ser latino, puede ser jazz, pero o sea, a mí eso a mí me hace bailar. Incluso, o sea, si yo veo a personas que están moviendo el pie cuando estamos tocando, para mí eso ya es una satisfacción muy grande, porque realmente el objetivo que estamos buscando, aparte de pensar en una forma, etc., ya es meterse musicalmente en conceptos un poco más enfocados hacia la música. Pero si veo que alguien está moviendo el pie, dije, ya la hice. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy tratando de tocar está haciendo que alguien se mueva. Cuando no pasa eso, ahí sí, preocúpate. Porque realmente no está llegando lo que tú estás haciendo aquí. Y puede ser muy simple, o sea, puede ser un ritmo muy complejo o puede ser algo muy sencillo, pero si te hace bailar, eso tiene. Por otro lado, en el aspecto más como técnico del instrumento, es concentrarse realmente en las subdivisiones, que son, yo las pienso en dos familias, binarias y ternarias. Entonces, ser capaz de poder controlar las dos, tanto binarias como ternarias, para que así, al momento de que tú estés ejecutando lo que sea, tenga el ritmo, tenga precisión. Ese sería el segundo aspecto. Y obviamente viene la parte de la interpretación, que en el jazz tú ves dos corcheas, pero si yo las toco así, en un contexto muy tradicional, me van a voltear a ver feo, porque no, o sea, es algo que no cabe ahí. Entonces ahí entra la parte de las horas que tú escuches, la música que admiras, los artistas que admiras, perdón, y entonces entiendes cómo esto puede cambiar a esto. Y entonces le da otra sensación completamente diferente a esto. ¿Sí? ¿Podemos tocar tantito, Master? Me van a ver, ahora voy a tocar algo y ustedes me van a decir, ¿cuál es de los dos? ¿Cuál de los dos cabe en el contexto que voy a tocar con él? ¿Puedes tocar como una línea, pero como más crucial? Es fácil en el sentido de que si vamos a tocar, por ejemplo, lo que estábamos haciendo, debes de conocer bien el contexto de lo que vas a tocar, darle el sentido a al estilo de lo que se va a hacer. Y algo para que suene bastante bien es lo que acabamos de hacer ahorita, que es batería y bajo, que somos la base, el soporte de la música, ¿no? Al menos en trío está el piano, la armonía y la melodía, ¿no? Pero lo que lleva el feel, lo que lleva el groove es batería y bajo. Entonces los dos somos responsables de llevar el tiempo y llevar el groove de acuerdo al contexto, a lo que se requiere la melodía, ¿no? Entonces es bien importante tener un baterista y un bajista
que los dos interactúen bien y formen esa... Y soporten, claro. Soporten la responsabilidad. Perdón, ya me metí. No, dale. Soporten, esto se me olvidó, pero es muy importante los que... ¿Todos son músicos aquí? ¿Sí? Bueno, importantísimo. El que no estudie con metrónomo es un balazo. Porque el metrónomo lo es todo. A veces, sí y no, tenemos un poco de responsabilidad los bateristas. Pero también es importante que los ejecutantes que normalmente nosotros acompañamos también estudien con metrónomo. Porque ahí es donde ustedes se van a dar cuenta cómo funcionan las subdivisiones. Entonces, si tienes un mal tempo, olvídalo, no vas a tenerlo. O sea, sí es importante tener ese soporte del tiempo. Vamos a hacer un experimento. ¿Escuchan todos el pie? Ok. Vamos a hacer todos a marcar el tiempo así como está. 3, 4. Ok, gracias. Ahora voy a ir quitando tiempos de nuestro metrónomo a ver si se mantiene. Va, siguiente paso. Voy a quitar el último tiempo. El que corra nos invita a las pizzas. No corran. 2, 3, 4. Ok. El reto es aguantar eso en una canción. Ese es el soporte rítmico que nosotros como sección rítmica tenemos que hacer. Y sí, obviamente somos humanos, entonces va a haber quizá va a haber un momento en que podamos correr, pero si mi responsabilidad como baterista es salvar eso y regresarlo de alguna manera. Entonces, de una forma que no se note. Pero eso es estudiar. Bueno, yo estudio esto todos los días, aunque no lo crean. Y me ha servido mucho, sobre todo en el soporte rítmico y en el trabajo de sección rítmica. Y sobre todo para entender lo que estamos hablando del groove. O sea, esto es ya un aspecto muy clavado, así súper musical, así del instrumento. Pero si ustedes se enfocan cuando estén tocando en realmente tocarlo muy sencillo, sin abusar de los chops. Ya se fue de los chops. Porque si no se convierte en... pues un poquito aburrido. O sea, está padre los chops, pero de repente abusar de ellos no está tan padre. Gracias por complementarme. Y bueno, ya de frente, continuando, también es importante que ustedes le den el sentido a la música. O sea, al momento de tocar, transmitan lo que realmente quieren hacer, ¿no? O sea, escuchamos muchas veces, no sé, algún músico o algo y no se oye mal, ¿no? Pero hay algo que decimos, no me late por algo, ¿no? Y a lo mejor ese algo puede ser... no sé, alguna dinámica, o sea, cosas que uno debe de transmitir, independientemente de tener técnica, de tener todo lo que conlleva el instrumento, tratar de pasar como que eso que sentimos nosotros hacia el público, transmitir el instrumento y el instrumento al público, ¿no? Al final de cuentas, nuestro instrumento es el micrófono de todos, ¿no? Así tal cual.
Entonces, si no tenemos bien esto, a la hora de que nos escuchen, a la hora de transmitir algo, no va a haber ese plus que uno busca, ¿no? Entonces hay que tratar de buscar eso para que llegue un momento y... ¿A quién no le ha pasado que va caminando y de repente dice, ay, güey, está tocando un... En la calle hay un guitarrista y dice, ay, soy bien chido, ¿no? No sé, dices, ay, bastante bien eso. Y pasamos a veces y escuchamos a alguien diciendo, no, pues está tocando. Y ya. ¿No? Y es precisamente por ese pequeñito... Esa una cosita que es darle el sentido, transmitir lo que realmente queremos.